Este es un... Gracias, gracias, compañeros en estudios principales. Me encuentro en la base aérea Enrique Soto Cano. Me acompaña el coronel Noriega. Coronel, a modo de resumen, ¿qué ayudas han venido? ¿Cuántos vuelos? ¿Y qué han traído aquí en la base aérea Enrique Soto Cano, coronel? Bueno, buenas, buenos días. Estamos aquí en la base de Tocano recibiendo estas aeronaves. Ya vino una por la mañana de Canadá. Esta aeronave también viene de procedencia de Canadá, por parte de la Cruz Roja hondureña a través de la Cruz Roja Internacional. Se está recibiendo equipo médico. En la mañana ustedes vieron, vinieron una ambulancia y vino equipo. Ahorita viene más equipo médico que trae esta aeronave. Para instalar equipo y también para construir unas clínicas, una clínica fija y creo que vienen como dos móviles que van a ser estas instaladas en la zona norte, precisamente en el sector de Choloma. Van a ser instaladas. Por la tarde esperamos otra aeronave procedente de Alemania. Esta aeronave trae pues más equipo y trae plantas de potabilizar agua. Entonces estamos esperando una aeronave más por la tarde. Ahora bien, en el transcurso de la semana, ¿vuelos de qué sectores han venido de diferentes países y qué han traído a Honduras? Bueno, ayer vino otra aeronave que vino de Estados Unidos. Esta venía con soporte técnico, lo que venía a darle mayor movilidad o mejor, hacer un mejor trabajo en la evaluación de daños. Ya equipo sofisticado de tecnología de punta para tener un panorama mejor de cuál es, cuantificar los daños que han ocasionado estas dos tormentas. Y es lo que más me ha tocado atender a mí ahorita. Por la tarde, como le digo, viene esta aeronave y estamos esperando manifiestos para ver qué aeronaves vienen en el transcurso de la semana también. Bastante ayuda para el país, gracias a Dios, coronel. Gracias a Dios hay bastante ayuda de los países cooperantes, como siempre. Lo hacen, lo dan esta mano amiga a nuestro país, de la gente que tanto necesita, como es esto. Mire, la Cruz Roja Internacional instalando clínicas y ellos vienen con todo, su equipo, el personal, equipo y todo lo que necesitan. A la ambulancia, como ustedes vieron, vinieron tres hoy en la mañana y vienen todavía con esta aeronave que ahorita van a terminar de completar esas clínicas. Muchísimas gracias, coronel Noriega, en la base de Enrique Soto Cano, brindándonos información acerca de importantes ayudas que han venido hasta este momento a Comayagua, mismas que se trasladan a lugares donde se necesite por los desastres naturales que han ocurrido en los últimos días. David Matute en cámara, desde la base aérea Enrique Soto Cano Palmerola, con ustedes. Adelante. Muchas gracias, Lenín Acosta.